¡Hey! ¿Qué pedo, cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy. El día de hoy tenemos un video muy bonito, pero antes de empezar quiero decirles que no olviden suscribirse, seguirme en Instagram que va a estar saliendo aquí, porque ahí me pueden mandar sus preguntas y se las voy a contestar en casi todos los videos. Neta, les contesto lo que quieran, incluso me pueden mentar la madre si quieren y ahí se los voy a leer en vivo y en directo. No olviden darle a la campanita para que les notifique cuando subimos video nuevo y nada, disfruten el video. Los humanos siempre queremos destacar, y pues esto no es extraño, es bastante común de hecho. ¿Quién no quiere dejar un legado en la historia para que todos sepan quién es en realidad? Imagínate que, no sé, rompes el récord en saltar más alto y cuando vas por la calle la gente te reconoce porque eres el que saltaba más alto. Depende de lo que te guste, vas a romper un récord, o vas a intentarlo al menos. Y qué suerte para la gente que existen los récords mundiales, y pues hay un libro que registra todos estos récords, que casi todos son imposibles de superar, o bueno, algunos, no todos. Y de hecho hay muchos gamers que si no existe un récord establecido para algo, ellos mismos se lo inventan. Creo que eso está muy bien, así que el día de hoy te voy a contar de los 8 récords más grandes de videojuegos o que tienen que ver con videojuegos en la historia. Número 8. Más palabrotas o veces que dijeron fuck. Bueno, el lenguaje en los videojuegos es algo muy importante, ya que lo tienes que cuidar bastante si es un juego para personas pequeñas o niños pequeños, por así decirlo, que casi todos los juegos son para ellos o están destinados para ellos. De hecho, es muy diferente la estética, historia, palabras y el lenguaje en general que usan los personajes dependiendo del juego en el que te encuentres. Es decir, te voy a dar un ejemplo muy claro. Creo que ninguna vez hemos visto que alguien en La Leyenda de Zelda diga alguna grosería o no alguna grave. Y por ejemplo, en un videojuego como Grand Theft Auto, pues es muy fácil que digan sus personajes palabrotas, en especial fuck, que es una palabra bastante común dentro del lenguaje estadounidense. Pero el día de hoy te voy a contar sobre cuál es el videojuego que más ha dicho, y sorprendentemente no es Grand Theft Auto ni ningún juego de esta índole. En realidad es Mafia 2. Él es el verdadero rey de las veces que dijeron fuck en un videojuego. De hecho, si quieres saber cuántas fueron, en total fueron 397 veces. Tomando en cuenta que este juego dura unas 12 horas, tuvieron que haber dicho esta palabra cada 2 minutos. Es que en serio es demasiado. O sea, imagínate decir cada 2 minutos. O sea, yo creo que neta se esforzaron y sacaron la cuenta para hacerlo. Número 7. La máquina de arcade más grande del mundo. Antes en todos los lugares había arcades. Todos se divertían con estas máquinas tan bonitas. Es que en serio, me encantan. Es por eso que tengo una aquí. Y ni siquiera la juego y eso me da mucha tristeza. Pero es que hay que arreglar unas cositas. Y te quiero contar que es algo muy común que la gente diseñe sus propias arcades. Y si te pones a pensar, no es lo más difícil del mundo. Pero sí tienes que saber alguna que otra cosa de corte de madera y cómo ensamblarla. Por eso la gente se dedica a hacerlas mucho, incluso a repararlas. Es muy común que la gente las repare en Estados Unidos, por ejemplo, pero claro que es caro porque es algo muy delicado. Pero regresando a lo de la máquina más grande del mundo la hizo este chavo que se llama Jason. Él se echó a todos a la bolsa. Su máquina mide nada más y nada menos que 4 metros de alto y 6 de ancho. O sea, es que en serio está enorme. Es un poco más grande que un elefante africano, imagínate. Aparte, en ella tiene más de 200 juegos retro que puede jugar en su arcade sin ningún problema sentado él en el tablero. Sin duda, una máquina muy grande. Número 6. Maratón de Mario Kart. Siempre dices, hoy sí neta hasta morir con tus compas. Así, empiezan a jugar LOL, empiezan a jugar Smash, Mario Kart, hoy neta hasta morir, hoy no dormimos, hoy en vivo y te mueres a las 3 o 4 de la mañana. Hay días que te creo que sí llegues más, pero no es algo muy común. Te diré que en Mario Kart hay un récord para el maratón más grande, y es que este juego es muy divertido y para todas las edades y para todos los gustos. Claro que te puedes viciar y empezar a ser un poco adicto al juego, pero un grupo de amigos en Australia llevaron esto al extremo, creando un maratón por días. Así es, jugaron casi 35 horas sin parar. Para ser exactos, 35 horas y 45 minutos. Estaban jugando no solamente para romper el récord, obviamente era una razón, pero la razón más grande de todas era para una caridad de su localidad que ayudaba a niños con cáncer. Estos gamers merecen de tu respeto. Número 5. El juego más vendido de todos los tiempos. Pues bueno, ¿qué te digo? Esto es una categoría súper importante para las compañías de videojuegos. Y si te pones a pensar, ¿tú crees que sería muy fácil determinar quién es el ganador en esto? Hay juegos muy populares. Yo de pequeño pensaba que era Mario el más popular de todo el mundo. Todos conocen a Mario.
Mario. Pero era algo más sencillo, era Tetris. Pero esto cambió hace poco. De hecho, neta, tiene hace como 3 semanas que cambió. Y es que ya no es el más vendido del mundo. Ahora el más vendido es Minecraft. Él pasó a ser el más vendido del mundo, con un total de 176 millones de copias. Es que en serio, es muchísimo. Mucha gente conoce este juego. De hecho, está para muchísimas consolas. No me había puesto a pensar que está desde el 360. Está en PlayStation Vita, en PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, en el celular. En todos lados está este gran juego. Y es que es muy entretenido para los que les gusta. A mí en lo particular no me gusta para nada, pero pues tampoco lo odio. Muchas personas me cuentan que ha tenido grandes momentos aquí. Y sí les creo. Es un juego muy entretenido para la gente que es muy creativa y le gusta construir cosas. De hecho, si te pones a pensar, los youtubers más famosos de todos los tiempos empezaron con Minecraft, o al menos la gran mayoría. Sin duda, esto es un gran logro. Número 4, el nivel más difícil de Mario Maker. Siempre se ha jugado Mario. Desde el inicio de los tiempos, la gente se ha viciado con Mario y ha creado formas para que este sea más difícil. De hecho, en Japón sacaron un segundo Super Mario, que aquí ni siquiera lo sacaron hasta mucho después, que se llamaba The Lost Levels, ya que pensaban que éramos tan idiotas como para no conseguir pasarlo. Y pues sí tenían un poco de razón. La gente ha creado niveles de Mario fuera de lo original de Nintendo en otro tipo de plataforma, hasta que sacaron Super Mario Maker. Este juego, que está bastante bonito, en el que haces tus propios niveles y luego los puedes subir para que la gente los disfrute o los sufra en este sentido. De hecho, apenas va a salir el 2, así que estate pendiente. Este nivel lo hizo Alex Ten, se llama Pika Pinga. Y pues no te recomiendo que lo juegues si no estás acostumbrado a un nivel de frustración alto por los videojuegos. De hecho, lo reconocieron en el libro Guinness como el nivel más difícil de todos los tiempos de Mario Brothers. Lo intentaron pasar más de 4 millones de personas. En el total solamente lo pasaron unas 250 aproximadamente. Esto quiere decir que el promedio que completó este nivel fue nada más y nada menos que el 0.007%. Imagínate, es neta nada, o sea, 200 de 4 millones. Neta, tienes que tener un... O sea, Nintendo te tiene que mandar algo a tu casa si es que pasas este nivel. Número 3. La locación real más grande en Minecraft. Todos conocen a Minecraft, ya te había hablado de él antes, así que no me voy a desviar mucho con esto. Su gameplay puede ser siempre diferente, puedes jugar de muchas maneras Minecraft y nunca va a ser la misma. Mucha gente trata de hacer nuevos lugares o crear sus propios lugares inventados. Otros replican lugares de, pues, libros, películas, etc. Y hay gente que replica lugares de la vida real, como la Torre Eiffel o ciudades en específico. Pero el récord para constructor obsesivo más grande y con más esfuerzo del mundo se lo lleva Joseph, que creó un mapa de la Gran Bretaña entero. Literalmente, este mapa está entero, es exacto y preciso. Es que neta, hizo todo el mapa de la Gran Bretaña. No te estoy diciendo que hizo cada lugar exactamente, sino que lo hizo todo como si lo vieras desde Google Maps, haz de cuenta. Hizo islas, ciudades, puntos de interés, todo lo hizo exacto. Imagínate cuánto tiempo le tomó hacer todo esto. Número 2. Score más grande de E.T. Si recuerdas, en otro top te mencioné este juego, el cual fue un fracaso total. De hecho, junto con otros juegos de películas, casi matan a la industria de los videojuegos en total. Fue un fracaso horrible y lo enterraron en el desierto. Es que literal, copias del videojuego los enterraron en el desierto para que nadie las recordara. Los controles eran horribles y casi nadie lo jugaba. De hecho, Glenn Case se obsesionó con este juego porque era muy malo el juego, no él. De hecho, después de mucho tiempo de práctica, llegó a conseguir la puntuación asombrosa de 1.580.399 puntos. Nadie lo pasará porque es lo más horrible y menos divertido del mundo. Así que felicidades, Glenn, tienes el récord para algo que nadie le interesa. Número 1. Maratón más grande de Halo. Halo es muy famoso y en verdad es uno de los juegos más grandes del mundo. Quizás sea el más grande de Microsoft. Te apuesto que tienes más de un buen recuerdo con Halo, no importa cuál entrega hayas tenido. Halo es una gran franquicia. Hay muchos tipos de récords en Halo, como speedruns y otros de más muertes en un multiplayer, más muertes en la historia, etc. Pero para mí, el más cañón de toda la historia es el récord que te voy a comentar. Y es que este es el récord del maratón de Halo, de más horas jugando Halo o un maratón.
Cuatro chicos de Irlanda en un centro comercial jugaron durante 42 horas Halo Reach. Ellos se creían invencibles, y es que no es raro pensar esto. 42 horas es una gran cantidad de tiempo. Pero pues, un finlandés les iba a callar la boca un poco de tiempo después. No fue sino hasta que salió Halo 5 que Pablo Niskala se echó un maratón de Halo entero para celebrar el lanzamiento de Halo 5 Guardians. Se echó Halo del 1 al 3 en heroico, Halo 4 y 5 cuando salió en legendario, y después se puso a jugar multiplayer porque pues ¿por qué no? En total, esta persona jugó nada más y nada menos que 50 horas y 4 minutos. Así es, 8 horas más que el otro grupo de personas. Esto es quizás aún más impresionante porque Pablo lo estaba haciendo por su cuenta. Ellos mínimo se tenían el uno al otro y podrían platicar un poco si así lo quieres ver. Pero Pablo se llevó la copa de oro. Hey cabeza enchufe, no olvides suscribirte y dejar tu like en este video si es que te gustó. Sígueme también en Instagram y hazme las preguntas que quieras. Si tienes algún tema en específico que quieres que haga un video, déjamelo en los comentarios para que pueda hacer el video de tu gusto. Cuídense un chingo. Bye.